Seguimos en Ahora Noticias, es el turno de los deportes. Vamos a hacer un breve repaso de lo que fue el torneo Federación. River goleó 5-0 a Villa Sanguinetti, San Martín y San Carlos empataron 1-1, el Club Los 14 y Peña La 12 también empataron 1-1 y Deportivo Palermo venció a O'Higgins por 1-0. Por otro lado, Rivadavia versus Mechita de Bragado quedó pendiente debido a las condiciones climáticas y se jugará mañana a las 21 horas en la cancha de 9 de julio. Por otro lado, Argentino debutó en el Federal C con su homónimo Argentino de Pergamino, donde empataron por 1-1. Con gol de Nicolás Palmieri a los 32 minutos y luego su expulsión a los 40. Y a los 45 minutos del complemento, Juan Noruega marcó el gol del empate. Hablamos con el presidente del club, Martín Badel, sobre el inicio del torneo y nos contaba lo siguiente. Muy complicado, empezamos la mañana acá, nos vinimos esta mañana tempranito, ayer había llovido y hoy ya a las 8 de la mañana estábamos acá con algunos profes, algunos compañeros de la comisión directiva y muy preocupado porque la verdad que abrir una cancha es muy costosa y la verdad si llovía todo el día no se podía suspender, teníamos que jugar sí o sí, la verdad que era una lástima que no pudiera venir la gente de Argentino a disfrutar este espectáculo y bueno, fue pasando el día, nos fue asustando y bueno, llegamos a la noche y la verdad que la gente nos súper acompañó, una cantidad de gente impresionante, así que estamos muy conformes con eso. ¿Y cómo ven este comienzo, lo que va desde el partido por ahora? Sí, muy bien, el equipo está bien, estaba muy bien, practicó muy bien durante 40 días, los chicos han estado sacrificando muy bien, la gente acompañó al equipo, así que bueno, esperemos también estos segundos 45 minutos que faltan, muy bien. ¿La próxima fecha cuándo es? Y la próxima semana seguramente nos tocará jugar de visitante, así que bueno, así que esperamos terminar estos 90 minutos y bueno, que terminemos de la mejor manera. Y ahí pasaba la palabra de Martín Badel. Pasamos ahora al automovilismo, donde este fin de semana Elio Craparo y Cristian Dentela compitieron en el TC Mouras en Mar de Ajó. Craparo finalizó 13º y Dentela 17º, luego de completar las 18 vueltas.
Pasamos ahora al ciclismo doble bragado, donde Fernando Gil Maidana y Germán Broggi compitieron en el mismo. Estos arribaron en el pelotón mayoritario en lo que fue la primera etapa. Esta tarde a las 15:30 se disputará la segunda etapa, que unirá Mercedes y Chivilcoy, teniendo como meta Suipacha.